En Venezuela, dos colaboradores del líder opositor Juan Guaidó están en el ojo del huracán, acusados de haber malversado fondos destinados a los militares desertores que se encuentran en Colombia. Abrumado por la polémica, Guaidó ha pedido a la justicia colombiana que abra una investigación. No pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia, donde se presentará la investigación que se adelantaba para rendirle cuentas al país en definitiva. El fiscal general de Venezuela también ha anunciado la apertura de una investigación por corrupción contra los colaboradores de Guaidó, al que señaló como autor intelectual de los hechos. El ciudadano Guaidó, con apoyo de los Estados Unidos y gobiernos extranjeros, ha pretendido no solamente usurpar el cargo de presidente de la República, sino que, como ya lo narré inicialmente, él aparece como el jefe directo de estos dos ampones. El escándalo estalló a raíz de una investigación del medio digital Pan Am Post, que denunció el tren de vida que llevaban en Colombia los opositores Rosana Barrera y Kevin Rojas. El artículo les acusa de haber falseado facturas e hinchado las cuentas para justificar unos 90.000 dólares de gastos en discotecas, hoteles, comidas y otros lujos. Dinero que habría salido de los fondos destinados a la manutención de los militares venezolanos que cruzaron la frontera y recibieron refugio en la ciudad colombiana de Cúcuta, tras reconocer a Guaidó como presidente interino.